Bueno, hermano, llegamos al sábado, un sábado fin de semana, terminamos esta semana 14. Gracias por haber compartido esos momentos, por haber compartido la lección, por haber también agradecerle al canal Televid que vino hasta nuestra casa, la parroquia del Señor de las Misericordias en Medellín, que ustedes pudieran conocer estos bellos paisajes, que pudieran conocer también este nuestro templo. Y digo nuestro templo porque también es el lugar donde nos encontramos con el Señor. Y el de que, desde que comenzó esta semana, les he dicho, nuestro compromiso es orar por ustedes, con los seminaristas, con los padres que hacemos parte de esta comunidad, también para que ustedes se den cuenta que nuestras casas, nuestros hogares de carmelitas, siempre será un lugar donde esté la presencia del Señor. Y hoy la iglesia nos invita a recordar la memoria obligatoria de San Benito Abad. Muchos de ustedes tienen la medallita de San Benito, muchos de ustedes la sumergen en el agua para tomar, para que les calme sus dolencias, para la protección, para tantas cosas. Qué bueno, hermanos, que estos sacramentales nos ayuden también a fortalecer nuestra fe. Y tenemos en San Benito algo muy importante, y es que es considerado como el iniciador de la vida monástica en la cultura occidental. Gracias a él, un saludo muy especial también para todos los benedictinos y para todos aquellos que creen y tienen fe. Yo los invito hoy, sábado, para terminar esta semana, a escuchar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo a la gehenna. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre, pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en el cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Bueno, hermanos, les decía cuando comenzábamos la lección de hoy que hoy recordábamos a San Benito, y me parece interesante también este texto del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos invita a trabajar siempre por la vida. Nos invita a trabajar para que nuestra historia permanezca. Y hay algo muy bonito en este texto, y es que nos recuerda que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo, porque el cuerpo sencillamente es un instrumento. El cuerpo de Jesús terminó destrozado en una cruz, terminó clavado, crucificado, flagelado, traspasado por una lanza. Pero ¿qué permanece vivo de Jesús? El alma, su historia, todo lo bueno y todo lo especial que él hizo. Esa grandeza de Jesús, hermanos, es una invitación a que permanezcamos en la luz, que permanezcamos en la esperanza, que permanezcamos en la fe y en el amor. No tengamos miedo, hermanos, porque el alma no la podrá matar. Las buenas obras, las buenas acciones, los buenos gestos, los buenos detalles duran y perduran. Eso será lo que van a recordar de nosotros nuestras familias, los que tienen hijos, los que tienen nietos, bisnietos. Qué bueno que nosotros trabajemos por dejar historias de salvación y no de oscuridad, no historias de dolor, historias cargadas de desesperanza y desamor.
Porque el Señor todo lo hizo perfecto. Lo puso en un lugar puntual, en un momento histórico, para una realidad puntual. Y cada uno de nosotros está llamado a eso. A no tener miedo, sino a anunciar. Nadie es más que nadie. Puede que usted tenga más conocimientos que yo, puede que usted tenga más estudios que yo, puede que usted tenga algo más que yo, dinero, no sé. Pero ante los ojos de Dios somos iguales. En un ataúd o en un cofre de cenizas, usted y yo seremos iguales. Ahí no habrá títulos, no habrá bienes materiales. Habrá una historia. Y esa historia es la que debe permanecer siempre en el bien. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Como les decía entonces terminando, nunca será el discípulo más que su maestro, ni el esclavo más que su amo. No en el término de que uno no pueda superar, no que uno no pueda ser más o alcanzar más. Cuando hablamos de esta experiencia, hablamos es que nosotros sí podemos cambiar. Que nosotros sí podemos hacer historias diferentes y podemos construir caminos y recorridos novedosos. Por eso no hay nada encubierto que no llegue a saberse y nada escondido que no llegue a descubrirse. Por eso tenemos que trabajar con transparencia, con honestidad, con sinceridad. A veces nos preocupa más la dignidad, ¿no, hermanos? Mientras no dejemos que la corrupción, que personas deshonestas, dañinas, sean más que las personas buenas. Yo les decía, el cuerpo se va acabando, ¿sí? Los músculos se van acabando, la belleza física se va acabando. Pero lo que en realidad hará historia es lo bonito que puedan nosotros dejar para que cuenten. Que nuestra vida toda sea un evangelio, que cuando lo lean, el evangelio de cada uno de nosotros, con los recuerdos, con las historias, con las anécdotas, allí prevalezca algo y es la fuerza del amor, lo que cree y recrea nuestra vida, lo que la enriquece, lo que la llena, lo que ha dispuesto Dios para cada uno. Por eso no tengan miedo, valen ustedes mucho más que muchos gorriones. Valemos mucho más que cualquier valor comercial, porque el hombre no tiene valor económico. El valor que nos mide a nosotros es el del amor, por nuestras obras, por nuestros gestos, por nuestras miradas. Por eso, hermanos, no tengamos miedo. Vamos con Dios y somos de Dios. Terminemos este momento, esta lección y esta semana de la mano de María, la Virgen del Carmen, que nos preparamos para su novena. María corona su fe en la prueba suprema del Calvario. Allí cree contra toda evidencia. Que como ella podamos creer en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Que como ella nos hagamos más fuertes y más sólidos en el amor. Hermanos, que a través de María tengamos una semana maravillosa. Que la fiesta de la Virgen del Carmen el próximo 16, recuerden que de la parroquia del Señor de las Misericordias estaremos transmitiendo que es el santuario de la Virgen del Carmen aquí en Medellín. Lastimosamente este año no podremos hacer toda la fiesta como quisiéramos, pero la fiesta también está en el corazón. Los invito a que nos busquen en las redes sociales como Parroquia del Señor de las Misericordias Manrique Medellín y sigan nuestra novena, nuestras transmisiones. Gracias a Teleid, gracias a todos ustedes.
y qué rico que pudieron disfrutar de este bonito lugar, de mi casa, de esta que también es la casa de todos ustedes. Gracias por esta semana y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen del Carmen los acompañe, que el Señor los bendiga. Gracias y hasta una próxima oportunidad.